canción de los elefantitos. Empezamos. Un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Dos elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña. Tres elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña. Cuatro elefantes se columpiaban. Cinco elefantes se columpiaban. Seis elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña. Siete elefantes se columpiaban. Diez elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Gracias a la participación de nuestros 10 elefantitos para formar una decena y también con la voz de Robin. Hola. Como escuchaste la canción de los elefantitos, que estuvo súper divertida, vamos a ver el número mágico, que es el número 10, para lo cual te voy a cantar otra canción chiquita, que original son 5 ratones, pero en este caso, como vamos a ver, 5 y otros 5 son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 deditos tenemos en nuestras manitas y en nuestros piecitos, ¿vale? Entonces, fíjate bien, vamos a hacer esto. 10 ratones por la cocina buscan migajas para comer. Suben y bajan por la alacena y ahí se encuentran un gran pastel. Más de repente en la oscuridad, los ojos del gato parecen brillar. Los ratones llenos de miedo corren y se esconden en su agujero y en todo el día no salen más. Con mis alumnos, cuando digo que corren y se esconden en su agujero, tienen que hacerle cosquillas a su mamá, a su papá, a su abuelita, a la persona que está al lado de ellos, ¿vale? Y está divertido. Ok, vamos a hablar ahora sí de las matemáticas, que son súper divertidas. Los números, todo lo que tenga que ver con contar es maravilloso, ¿vale? Esta primera colección que tengo aquí es de 10 carritos. Me vas a ayudar a contarlos, ¿vale? Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carritos. Esto forma la palabra mágica que es decena. ¿Ok? Y fíjate bien. Cada carrito, cada figurita, cada elemento que tengamos es una unidad. O sea, representa el número 1. 1. ¿Ok? Entonces, esta es una colección de 10 carritos que forman esta palabra mágica, una decena. Y todo lo que tenga que ver con el número 10, chequen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quiero que a todas partes que vayas, lo que estés en tu casa, con tus juguetes, que hagas colecciones de 10 unidades. Todo lo que tengas, que tenga 10 unidades, ¿vale? Yo te voy a mostrar varios ejemplos, te van a encantar. Chécalos, ¿vale? Entonces, esta palabra no se te debe de olvidar. Una decena, y un tip que le doy a mis alumnos, es que decena, ¿de dónde viene la palabra? ¿De dónde se escucha? ¿De qué número? Del 10. Decena, del número 10. No se te olvide. Fíjate, te puse un pizarroncito mágico que tengo y escribí una unidad es igual a 1. Como te había mencionado, un carrito, un dadito, todo lo que tengas, 1. 1 es una unidad, ¿vale? Y ya la colección de 10 unidades nos va a dar una decena, ¿ok? Fíjate bien. A mis alumnos les pido taparroscas en un vasito. Ajá, aquí contiene 10 taparroscas. Yo te recomiendo que de aquí a diciembre juntes 100 taparroscas. Yo ya tengo en este botecito, tengo
60 taparroscas. Aquí tengo 10. Y aquí voy a mostrar otras 10. Ya casi cumplo las 100 taparroscas, ¿vale? Fíjate bien, lo que puedes hacer en tu cuaderno es... Yo lo voy a mostrar así porque no lo puedo poner en la mesa y quiero que tú lo veas. Fíjate bien, voy a mostrarte. Voy a pegar aquí una taparrosca. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9 y 10. 10 taparroscas. Toda esta tira, toda esta fila, como lo acomodemos, como mis carritos, como mis taparroscas. Ajá. 10 unidades. ¿Vale? Ahora te voy a mostrar lo que tengo al reverso. ¡Tarán! Exactamente lo mismo, pero acomodados de diferente forma. En un botecito, como te guste, siempre van a ser 10. 10 unidades, ¿vale? Y para finalizar el tema de la decena, de una decena, te voy a presentar un grupo de amiguitos, de figuritas, que te van a... Formamos un círculo y lo vamos a separar. Están tomados sus manitas. Y vamos a ver cuántos son para llegar a nuestra conclusión de cuántas unidades tiene una decena. ¡Tarán! ¡Empezamos! Vamos a separar de este lado. ¡Tarán! Lo desdoblamos y vamos a ir contando, ¿vale? Tú me vas a ayudar. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10. Son 10. Finalmente llegamos a la conclusión de que 10 unidades forman una decena. Espero que no se te olvide y siempre cuentes de 10 en 10. Y lo que te recomendaba, que juntaras 100 taparroscas, 100 figuritas, 100 lo que tú quieras, es para que próximamente formemos conjuntos, colecciones de 10 en 10, y ya que vayamos avanzando con los números, podremos hacer colecciones 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Llegar a un nivel más alto de las matemáticas, que serán las centenas. Pero eso será próximamente, ¿vale? Así que espero que te haya gustado, dale like, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de Chibis Tips. Bye bye. ¡Tarán! Hasta pronto.